Como la Navidad trata del nacimiento, el nacimiento del Mesías, es natural que el niño Jesús y su Madre Santísima, la Virgen María, tengan el primer plano, atraen nuestra atención. La imagen tierna y bella del niño en el regazo de la mamá, podríamos decir que es como la imagen permanente de la Navidad. Pero alrededor de ese centro no debemos olvidar la figura de San José. Y el Evangelio de hoy, tomado del capítulo primero de San Mateo, nos ayuda ciertamente en ese propósito. Las virtudes de San José brillan precisamente en la medida en que no son ostentación. Este hombre, humilde, discreto, sabio, obediente, fuerte, este hombre generoso, puro, santo, verdaderamente siervo de Dios, es ejemplo para todos nosotros. Es también una señal de esperanza. Es un verdadero modelo de masculinidad. Y es necesario volver a San José porque en él la Iglesia, cuerpo de Cristo, encuentra seguro protector, así como el mismo Cristo fue protegido por José. Dediquemos pues unos minutos a descubrir algo más de la riqueza interior del corazón de San José, apoyándonos en la lectura de hoy. El elogio que la Biblia hace de José es muy alto en su sencillez. José era justo, dice la Biblia. Pero es que la palabra justo tiene una densidad y tiene una profundidad realmente muy grande. Porque en la Biblia, justo es Dios. El que hace justicia es Dios. Y llamar justa a una persona es una manera de decir que él o ella se ajusta al plan de Dios, sigue el camino del Señor. Lo justo es lo que tiene la medida exacta, lo ajustado es lo que se apega. Y en ambos sentidos podemos decir que José es justo, porque tiene la medida en la virtud. De modo que no cae en la pusilanimidad, pero tampoco cae en la ostentación. Tiene la medida justa. No es cobarde, pero tampoco es temerario. No exhibe su fuerza, pero tampoco le falta. Es hombre prudente, hombre que sabe en cada ocasión lo que hay que hacer. Tiene su cabeza para pensar y resolver, pero tiene también oídos que escuchan más allá de las voces de esta tierra, porque la verdad es que su corazón tiene una sintonía profunda con el Señor. Esta es la explicación de su modo de ajustarse al querer divino. Y este José, justo, busca cuál es el mejor camino, cuál es la mejor manera de obrar frente a una noticia que le desconcierta. Con los datos que tiene, él, de momento, no sabe qué hacer. Los datos que tiene es que la mujer con la que se ha desposado está esperando un hijo. Esos son los datos que tiene. Hasta ahí llega su conocimiento natural. Pero, bendito Dios, este hombre tiene también el oído abierto a esa voz que está más allá de lo simplemente natural. Y Dios, que recompensa la humildad, y que tiene siempre una bendición para el que tiene fe, le otorga un conocimiento que va más allá de las cosas de esta tierra. Ese conocimiento le informa lo que ha sucedido en su mujer. Obediente entonces a esa inspiración que le ha llegado, se convierte así en padre virginal de Cristo. De modo que, sin unión carnal entre María y José, ella es madre virgen de Cristo, y José es padre virginal de Cristo. Por eso también en el capítulo segundo de San Lucas, abiertamente dice María, tu padre y yo te estábamos buscando.
Es corto decir que José es padre putativo del Señor. Es corto decir que José es padre adoptivo del Señor. La unión es mucho más estrecha. Esa unión parece que solo se puede resumir en la expresión hermosa, delicada y exacta: Padre Virginal de Cristo. No hay, repito, concurso carnal entre María y José, pero la relación que hay de su amor se hace fecunda por la obra del Espíritu, y por eso la voz que escucha José le dice: es tu mujer. La obra del Espíritu no viene para sacar a José, sino para darle una nueva bendición, un nuevo modo de ser padre. Y también en ello, José sabe ajustarse al plan de Dios, y también en ello brillan su discreción, su humildad, su fe y su pureza. San José ruega por nosotros.